Les estamos llevando imágenes precisamente de este convoy de camiones del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya parten de aquí de las instalaciones del Parque Tabasco con dirección al municipio de Macuspana. Llevan precisamente estos enseres que fueron anunciados por parte del gobierno federal como parte de los apoyos que se están dando a las personas que fueron damnificadas por las crecientes en días pasados. Ya vemos las unidades cargadas de refrigeradores y otros artículos que fueron anunciados en una rueda de prensa del pasado viernes por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Informó para Tabasco y Grupo Cantón, Ángel Castillo. El domingo concluyó la entrega de 10,000 pesos para los damnificados por inundaciones en Tabasco. Sin embargo, cientos de personas se quedaron sin apoyo, ya sea porque no aparecen en el registro oficial, en este censo, o porque no se presentaron. Autoridades de la Secretaría de Bienestar informaron que existen más de 6,000 quejas de familias que no fueron censadas. Terminada la entrega de ayuda económica, este lunes empezaron a repartir los enseres domésticos. Un paquete de 6 artículos llegará a cada una de las 200,400 familias damnificadas por las recientes inundaciones en Tabasco. Mucha tristeza, todo lo que pasamos. Allá estamos arriba, me subí y esto estaba hasta acá de agua. Perdí mi cama, mi tocador, mi juego de sala. Un aliciente para quienes lo perdieron todo en lo que creen fueron las peores inundaciones de la historia. Me da mucha alegría porque ya voy a hacer mi pavito, mi estufa, mi refrigerador, porque yo tengo medicamentos que van en refrigeración y ahorita pues tengo que estar prestando para poner mi medicamento. Dado que no hay abasto suficiente de los electrodomésticos en el país y se atraviesa el periodo electoral, la entrega se hará en 2 etapas, 100,000 paquetes de diciembre a marzo y los 100,000 restantes de junio a septiembre. Estamos hablando de un promedio de 204 días en los que se va a estar trabajando de manera intensa para poder hacer llegar estos insumos a las personas beneficiadas. Macuspana, uno de los municipios más golpeados por las inundaciones, será el primero en ser cubierto. Luego seguirán Nacajuca y Centro, con el que se terminará antes de la veda electoral, para continuar con los demás en junio. Es un aliviane para todos, porque estamos en la crisis todo. No hay trabajo, y lo poquito que cae es para sostener nada más para los alimentos nada más. José Raúl Reyes, Azteca Noticias. Estamos hablando de 230,000. No hay en producción, no hay en las fábricas el número de estufas que se requieren, el número de refrigeradores. Entonces, vamos a entregar por parte los electrodomésticos. Primero van a ser 100,000 hasta marzo.